Sí, en el día de hoy hemos convocado la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas a todas las mujeres para brindarles un reconocido, hacerles un homenaje y, por supuesto, ellas que son dadoras de vida, constructoras de paz y desarrollo durante todos esos 50 años de lucha del país, han tenido que pagar un costo muy alto. Han sido afectados de una u otra manera ellas, sus familias y sus hijos. Por eso hoy queríamos de verdad no solamente resaltar la importancia de ellas ser dadoras de vida, sino también reconocer que el Estado, la sociedad, todos estamos comprometidos en resarcir y sobre todo permitir que ellas tengan una opción de vida distinta que las que le ha tocado durante muchos años. Por eso hemos sido convocadas con muchas mujeres de ellas que a través de estos años de una u otra manera han sentido ese flagelo de la guerra y que hoy quieren no solamente aportarle a la construcción de la paz, sino seguir trabajando por la construcción de esos sueños, dejarle un mejor legado, un mejor país a sus hijos, que en últimas es por ellos que tenemos que seguir luchando.